El día de ayer, Aurelia Castañeda Castillo fue nombrada, a partir de ayer justamente, como nueva visitadora de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos, en lugar de Cuauhtémoc Magdaleno González, quien se integra al organismo en la capital del estado. Magdaleno González dijo que estuvo al frente de la visitaduría por 2 años y deja en proceso 30 expedientes. Escuchémoslo. En los 19 años que llevo en la Comisión de Derechos Humanos, en estos últimos 2 que estuve aquí en Jojutla, solamente vimos, o sea, muchos expedientes en las cuales se emitieron recomendaciones, solicitudes, se conciliaron también los mismos expedientes, pero también muchos se fueron por falta de interés, y esto conlleva a que tratamos nosotros como comisión 3 aspectos. El primero, de dar a la gente una orientación jurídica en el ámbito que lo necesite. En el segundo aspecto es dar la capacitación jurídica a los ayuntamientos o instituciones educativas con la misma finalidad de que conozcan los derechos humanos. Y la tercera, que es el inicio de quejas, con la finalidad de tener el aspecto a la autoridad, o darle a conocer a la autoridad que el ciudadano se queja de la autoridad y que la autoridad tiene que remendar o dar un cumplimiento a esa recomendación.